Salut Bob. Coucou Gigi. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Il fait très beau. Ah ouais. Grand soleil. Ah, bah. Et on a une pensée pour tous nos amis en France. Pourquoi? Bah, ce matin, ma mère m'a dit qu'il faisait moins 2 degrés, menos de 2 grados, en France. Donc nous, nos 25 degrés, ressentis 32 degrés, ouais, on est bien, ouais. Hoy vamos a comer el menú francés de Mario Guzmán, porque son las entradas, sí. Francesa, ratatouille y crepa con queso y jamón. Hoy está la Kung Fu. Y desde Twitter les va a hablar un poquito de las noticias. Sí. Las noticias de Gigi de Twitter, la consul. 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 Consul de France. Au Mexique. A ver, à Veracruz. Buenos días a todos. ¿Qué necesitan? Algunas noticias consulares. Primero, que la sexta cumbre bienal de alcaldes, que es un evento muy importante a nivel internacional, va a tener lugar en México, DF. Viene la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como presidenta. Es ver cómo poder trabajar en el sentido de desarrollo sustentable, ciudades más verdes, ciudades menos contaminantes, etc. Otras noticias que tenemos es que las empresas francesas pues tienen de más en más presencia en México. Se acaba de instalar Decathlon, que es una tienda de deporte que estaba instalada ya en Querétaro y acaba de abrir ahorita en México. Y al principio de año tendremos muchísimas noticias en el sentido de que tendremos el Festival Cervantino 2017 con Francia con invitado de honor. Y nosotros, este viernes, nosotros Consulado y Alianza Francesa Jalapa, nos vamos a San Rafael. Y nos vamos a San Rafael para festejar los 30 años de hermandad entre San Rafael, Jicaltepec, Nautla, y Choplit y la Hudson en Francia, evento magno que hicimos en septiembre allá, y ahorita lo vamos a hacer acá en el estado de Veracruz. Gracias, merci. Ah, sí, voy a San Rafael. ¿Viernes? ¿El viernes? El viernes, ah, sí, sí. Durante yo no puedo, pero me contarás. ¿Okay? Sí, claro, y voy a tomar fotografías para mi muestra. ¿Sabes qué hora es? Ah, l'heure de la station Léna. C'est l'heure de la station Léna. Léna. Jingle. Léna. Jingle. Jingle. La citation du jour est une expression française d'auteur inconnu. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Vous savez quoi? J'ai regardé un reportage hier sur le butin d'air. Est-ce que vous savez combien elle ligne sur la ville de Wittenberg? Non, je sais pas. Non, non plus. Bah, il y en a 42. Moi, je savais pas. Moi, je savais. Hoy tenemos una sorpresa, un nuevo concepto de l'hebdomadaire. Vamos a presentarle un artista de Jalapa que se llama Orlando Mirce. Hola, soy José, soy guitarrista de Four Domis. Yo soy Orlando y soy baterista de Four Domis. Estamos aquí para hablarles acerca de un evento muy especial que habrá en la ciudad de Jalapa. Vamos a tener a Totoro, una banda francesa que estará presentándose el 19 de febrero como parte de un tour que haremos en México junto a ellos y a otras dos grandes bandas, Miles y Tortuga Anónima, que nos acompaña desde Chile. Aquí va a ser el punto de venta para el evento y pues ya conforme pasa el tiempo pueden ir viendo en las redes sociales novedades y etcétera. Va a estar súper chido y los invitamos súper cordialmente por parte del grande Rospo. Van a poder encontrar más información muy pronto acerca de
el evento. También tendremos unos invitados especiales, muy buenos amigos de nosotros, una banda de la ciudad de Puebla que se llama DJ Perro, y ellos tocan un género bastante similar al de Totorro y de las demás bandas. Mylex viene desde Estados Unidos, también por primera vez a México, y pues esperamos que toda la gente de Xalapa reciba muy bien este line-up, porque pues no se va a volver a ver algo así en mucho tiempo en esta ciudad. Pueden visitar también las redes sociales de la Alianza Francesa, Xalapa, así como Il Grande Rospo, For Dummies. Y pues esperemos verlos por ahí, amigos. También estaremos, por cierto, en el Forever Alone Fest junto a TTNG, a Totoro también, Tortuga Anónima, a Shelter in the Desert y otras bandas súper preciosas. Les mandamos besitos. Gracias a Interestelares. Y a Kevin. Y a Kevin Victor Friction y a Víctor Terrazas. Y a todos. A Juliet también. Besitos. Gracias, Juliet.